Cuando todo apuntaba a que la pareja pasaría este verano por el altar, hemos conocido la ruptura de Fernando Alonso y Lara Álvarez. Una noticia más que sorprendente, ya que hace apenas unos días veíamos a la presentadora en Montmeló, como espectadora de los primeros entrenamientos de su chico al volante de su nuevo coche. Pero todas las alarmas saltaron cuando no se la vio más por el circuito a pesar de tener vacaciones. Y dos semanas después de aquello se confirma su separación. Desde que comenzaran a salir hace ya un año y medio, han compartido su amor con sus seguidores a través de las redes sociales. Los más cercanos al piloto decían que desde que Lara estaba en su vida, era mucho más cercano y cariñoso. ¿Y qué es lo que ha podido pasar para que finalicen su relación aparentemente idílica? Los más cercanos apuntan a la distancia impuesta por sus respectivas profesiones. También aseguran que es una ruptura amistosa, pero para la que no hay vuelta atrás.